Y así que, hola, ¿qué tal, mi gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un video más. En esta ocasión estamos en el aeropuerto de Cúcuta. Este vuelo es complaciendo al colega Javier Campos Correa. Me envió un mensajito en privado. Recuerden también que ustedes, si quieren, me pueden seguir en Facebook y enviarme los mensajes privados por ahí. Ámbito G también, en caso de que se le facilite un poquito mejor. Bien, en parte sí, a veces es un poquito mejor, porque eso no se, simplemente no se desaparece. Y por supuesto, el día de hoy vamos hacia el aeropuerto de Santa Marta y estamos utilizando el Phoenix. El día de hoy es un vuelo bastante corto, no es muy largo, sabemos. Elegí utilizar el Phoenix. Y como siempre, Microsoft Flight Simulator no tiene por todos los lados. Me he exponiado el avión un poquito doblado. El que llegó a manejar este avión antes que yo lo parqueó, estaba borracho. Parqueó fuera de la línea. Pero nada. Comenzamos de una para que no se nos haga tarde. Y vamos a Flight Setup. Passenger Simulation. Tenemos A320 raya 200. Aquí está, comercial. Airbus. 44. Nos lleva 130 pasajeros el día de hoy. Lo tenemos. Nuestro cierre kilo. Cierra kilo Charlie Charlie. Y tenemos cierra kilo Sierra Mike. Verificamos. Ok, ahí lo tenemos. Y nos vamos a siguiente. Vamos. Yo no recuerdo si hay Viva Aerobus. Yo creo que no hay Viva. Creo que alguien, sí, creo que alguien me envió un mensaje una vez diciéndome que tenía anuncios customizados para Viva Aerobús. Si lo tiene, sea quien sea, no recuerdo muy bien el nombre de la persona, pero o sea, creo que sí que alguien me había mandado un mensaje diciendo que tenía anuncios customizados para Viva Aerobus para cargárselo acá. Si quieren, hermano, me lo puedes hacer llegar. Mi Facebook es MambitoGM, pues se puede comunicar conmigo vía ahí o en mi Discord. Lo que pasa es que el Discord lo voy a poner a trabajar de nuevo. Voy a crear un servidor específicamente para eso, para las peticiones y para en caso de que ustedes quieran enviarme cualquier tipo de cositas. Y vamos a tener que utilizar una genérica en inglés. Esta antes tenía una genérica en español, pero no sé qué le ha pasado. Tengo que utilizar la genérica en inglés. Vi genérica en español, si me acuerdo. Que yo la llegué a utilizar una vez. Y era cuando esto estaba saliendo. No sé qué le ha pasado a la genérica en español. Lo actualizaron y la quitaron. ¿Qué ha llegado a los bomberos? Me disculpa la voz, lamentablemente. Fin de semana. No queda más que agua. Y por supuesto nos vamos directamente adentro. Y lo primero que vamos a hacer es. Tenemos external power habilitado. Batería 2 y 1 en encendido. Navigation y logo en encendido. Emergency light encendido. Y right crew.
Lo primero que vamos a hacer es alinear nuestros IRS al instante. Izquierda, después derecha y después central. Ok, y esperamos que se alineen nuestras cosas. Y vamos. Otra cosa que vamos a hacer, nos vamos a ir acá, vamos a ver si el Gateway quiere conectarse porque no se quiso conectar desde afuera. Esto que tengo aquí y el programa interno del y el programa interno del Phoenix, en verdad como que chocan. Vamos a ver. No quiere. Okay. Pero nunca lo he puesto. De verdad. Funciona de esta manera. Lo que no me gusta molestar el HTC, me gusta molestar el HTC porque lo tengo desactivado. So, ground service. Y pues ya voy con el. Okay, so, como siempre, muchos de los aeropuertos por defecto tienen problemas a veces con el jetway. Pero conectamos la escalera, está bien, no pasa nada. No pasa nada y conectamos. Vamos a la escalera simple. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente a ver si funciona, que yo no me preocupo mucho por eso. Pero funciona. Catherine, para que se quite de ahí porque está mal puesto. Ok, bien. So ya estamos conectados, estamos puestos. Vamos a comenzar a abordar los pasajeros. Antes de abordar los pasajeros, vamos directamente a el mass and balance. So, dijimos que era 130 pasajeros que íbamos a llevar. Cargo muy bajito. Y el combustible siempre bien surtido. Utilizar el fast time. Son 7 minutos aproximadamente el tiempo que nos va a tocar poner nuestras cosas. Así que nada, mientras vuelva nuestro pasajero, vamos a comenzar poniendo nuestro plan de vuelo. Lo tenemos. Cierra Kilo Charlie Charlie. Cierra Kilo Charlie Charlie. Y tenemos el Sierra Mike. Cierra Kilo Sierra Mike. Y flight number. Vamos a cambiarlo. Fue lo que me dijo. Vamos, ya que me dijo este, ya vamos a usarlo. Viva Colombia 1123. Cambiamos 1123. Y Cosindes 100. No empiecen con lo mismo. Recuerden que siempre digo que el que quiera hacer su vuelo profesional
y al 100% en realismo con todo esto del FNC. El FNC no es de MCU. Bien, busque su información en SimBrief. De mi parte, yo lo hago lo más sencillo posible porque no tengo el tiempo que tienen muchos. Así que 3-6, no, 2-6. 26.000. El plan de vuelo que he creado son de 40 minutos apenas. Okay. So flight plan. Departure. Y tenemos nuestro departure por la 03, que es por donde tenemos el viento a favor. 03. Aquí está. Y DIMI 6A. DIMI 6A. Aquí está. Insertamos. Vamos al arrival. Y tenemos PORDME 01. No hay aproximación PDORM. Desde la aproximación BOR. ¿Pero por qué no está la BOR de mí? Qué raro. Utilizamos BOR entonces. Y utilizamos la transición de BAQ 1D. BAQ 1D. Perdón, la llegada, no la transición. Cero transición. Insertamos. Vamos a ver qué tal con el plan de vuelo. Pero estoy inseguro. Bueno, la aproximación es la de lo de menos, pero. La llegada, perdón, es lo de menos. Tenemos de continuidad, clear, clear. Clear. Insertamos. Seguimos. Ahí la tenemos. Otra de continuidad, seguro. No, no tenemos otra de continuidad. Seguro, sí. Tenemos una ahí antes de llegar a la pista. Porque es esa aproximación visual que tenemos. Pero esto no está supuesto a después de M1 de nuestro último punto, ya después de ahí es visual hacia la pista. Estamos bien. Y que es hacia este punto. Okay, como vamos aquí, ¿qué tiempo nos falta? No sé cuánto nos falta todavía, pero no estamos listos aún. Sincronizamos con. Okay, lo que vamos a ir haciendo, vamos a encender nuestro APU mientras tanto. APU más el switch. Ah, no, espera. Que más APU ni APU ni pompa de combustible si estamos cargando combustible. ¿Verdad? Se me olvida que estamos cargando combustible. Qué cosa, ¿no? No podemos poner más nada. Estamos cargando combustible.
Tampoco podemos seguir metiendo datos porque obviamente los datos cambian cuando termine de cargar combustible. Mire cómo la respiración. Si deja la cámara fijamente mirando, por ejemplo, hacia la tableta, la respiración ahí está. Boarding complete. Ya podemos seguir metiendo datos. Ok, nos vamos a esto. Acá son 56.6, 30.7. 56.6, 30.7. Ahí está. Nos vamos a acá. Cambiamos hacia takeoff. Sincronizamos la pista 01, perdón. 03. En Cúcuta no sale la 03, sale la 02. Vamos a asumir que es la 02 entonces. Posición seca, flaps en posición. ¿Cuánto tiene la pista? Certec tiene 6000 y algo. Flaps en posición 2. Eyes off, packs on. Okay, esto lo sincronizamos con el. ¿Por qué no se sincroniza si yo tengo Light Weather? Denme un segundo. Hay Light Weather. Debería sincronizarse. Viento. Ya digo, para ver si el weather se me cambia. Tengo Light Weather, está. Está totalmente live. Qué bien. Digamos. No, no importa que lo resete porque es que no va. Ponemos el ICAO. ICAO. Ah, se me olvida que no. Cierra. Cierra Kilo Charlie Charlie. Como 02, condición seca. No, no, no carga. Ya empezamos. Y obviamente no mitar a verbo. Y lo mismo acá, aquí me dice que no hay mitar. Eso por eso que no se sincroniza. Tiene que ver algo con el light mitar. Y acá no mitar a verbo. Por eso no carga la información acá, porque no hay mitar a verbo acá, en este aeropuerto. Eso nos vamos a tener que quedar sin esa información. A ver si lo consigo, déjame ver si lo consigo en el internet. Yo tranquilo, Charlie Charlie, mitad. Lo encuentro.
Dice vientos variables a 2 millas por hora. Qué gran ayuda me dio eso, ¿no? Ok, dice esto acá, 180 degrees a 2 millas, 02, 2 millas, ok, dice la temperatura que son de... Okay. ¿Y la temperatura? Qué bien. Veintiocho grados Celsius. Y el QNH 29.94. 29.94. Calculamos. What? Ah, es que esto está en versión europea. Qué cosa esta, coño. 10.14. Y es 14, está la versión europea, obviamente. Ya tenemos 28, 35, 35. 1, 28. 1, 35. 1, 35. Mira, con este peso. Flap 2. Open 0.0. Flaps 2 flash up 0.0, flaps, no hay flex temperature, o oh, sí, flex temperature 53 grados y tenemos 20 50 20. 50. Bien, so aquí ya lo tenemos. Tuve que ir a buscar el meter en online. Esto lo podemos cerrar. Estamos listos para irnos, mi gente. Ya yo pensé que yo había boldado los pasajeros. Qué desgraciado. Yo había pensé que yo había le había dado clic a boldar los pasajeros. Lo tenemos que ahora esperar para boldar los pasajeros. Madre mía. So, tenemos APU Master Switch y APU Star. Qué desgraciado. Prendemos la pompa de combustible. Bueno, como quiera hay que esperar que prenda el APU. Pero yo pensaba que yo había... Vamos. Yo pensé que yo le había dado hace rato a abordar los pasajeros. Cuando conecté la escalera, pensé yo pensé. La escalera nunca llegó también. Está bien, ¿qué hacemos? No preocuparemos por eso en estos momentos. Habilitado y APU Bleed. Ok.
Y podemos seguir, vamos a ir preplaneando nuestro pushback. Le damos hacia acá. Okay, preplan pushback. Okay. Pero podemos cerrar por el momento. Y nuestro taxi será directamente acá. Hacemos carreteo por la pista. Damos el giro y salimos directamente de aquí. La pista 03 está ahí. Me lo enseño aquí en el BFR. La pista 03 está acá. ¿O no? Está ya. Hay que hacer acá. Y hay que carretear por acá. Un poquito me meto también en la pista equivocada. Ya que está acá la 03, que es la que es más larga. Por poquito me meto en la que no es. El viento está hacia allá. Esa es la diferencia. Por eso que hay que ir hacia esa pista. Pero esta gente tiene mucho terreno, no sé por qué no han hecho un taxi, güey, aunque sea de este lado. Bueno, las casitas están bastante cerca. Pero terreno tienen de sobra. Hay pasajeros ya abordados y en pasajeros faltan todavía 40, 39, 40. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Yo pensé al 100% que ya había abordado a los pasajeros. Al 100% pensé que ya había abordado a los pasajeros. Y lo que podemos hacer mientras tanto, podemos ir con esto que está acá. Hello everyone. Ahora sí Captain and the voy a. entire crew would like to welcome you aboard on this aircraft. We are also getting ready for departure, which I would like to ask you to fasten your seat belts. Make sure your seats are in the upright position. Tray tables are folded. Make sure your cabin carry-on items are properly stored. Once again, we would like to remind you that this is a non-smoking flight. So please refrain from smoking. Also, mobile systems should be set to airplane mode. Your cabin crew is here for your safety and comfort, and thank you for flying with us. Bien, listo. Y dijimos que era 1:35. Ahí vamos, estamos listos. So, beacon light, estamos listos para ir hacia atrás. Y llamamos al request pushback. Ladies and gentlemen, on behalf of the captain and the entire crew, welcome aboard. Now we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. When the seat belt sign illuminates, you must fasten your seat belt. Insert the metal fittings one into the other and tighten by pulling on the loose end of the strap. To release your seat belt, lift the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seat belt fastened throughout the flight, as we may experience turbulence. There are several emergency exits on this aircraft. Please take a few moments now to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. If you need to evacuate the aircraft, floor level lighting will guide you towards the exit. Doors can be opened by moving the handle in the direction of the arrow. Each door is equipped with an inflatable slide which may also be detached and used as a life raft. Oxygen and the air pressure are always being monitored. In the event of a decompression, an oxygen mask will automatically appear in front of you.
To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head, and breathe normally. Although the bag does not inflate, oxygen is flowing to the mask. If you are traveling with a child or someone who requires assistance, secure your mask on first, and then assist the other person. Keep your mask on until a uniformed crew member advises you to remove it. In the event of an emergency, please assume the bracing position. Lean forward with your hands on top of your head and your elbows against your thighs. Ensure your feet are flat on the floor. A life vest is located in a pouch under your seat or between the armrests. When instructed to do so, open the plastic pouch and remove the vest. Okay, pushback completed. Slip it over your head. Pass the straps around your waist and adjust at the front. To inflate the vest, pull firmly on the red cord, only when leaving the aircraft. If you need to refill the vest, blow into the mouthpieces. Use the whistle and light to attract attention. Also, your seat bottom cushion can be used as a flotation device. Pull the cushion from the seat, slip your arms into the straps, and hug the cushion to your chest. At this time, your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. De por cierto, este aeropuerto es el aeropuerto por defecto. No es ningún aeropuerto modificado. El que vamos hacia Santa Marta sí es modificado. Está gratis en flysim.to de Santa Marta. We strongly suggest you read it before takeoff. If you have any questions, please don't hesitate to ask one of our crew members. We wish you all an enjoyable flight. Delta 2857, cross to my 36 right on Juliet, and then contact ground point 8. Traffic is holding in position. Cross 36 right on Juliet, and then ground point 8, Delta 2857. Okay, so estamos completado perfectamente. So, APU master switch up, APU bleed off, y motores normal. Algo que sí voy a hacer porque se me olvidó es quitar el perfil del Neo que tengo. Tengo que volver para atrás hacia el fin, así que ese es el problema, que siempre se me olvida cambiar de perfil. Es un problemita. Eso. Ya ven, tengo el perfil del A320 Neo porque el último vuelo que hice lo hice con el Neo. No, con el A330. El 330 de... ¿Qué hice? Pero el 330 funciona igual con el del Neo. Se tengo que cambiar para el Phoenix, porque las calibraciones son totalmente distintas. Bien. Y resumimos. La única desventaja es ahora que esto... Oh, no pasó. Son full flap, cierto. Esto se quita y a veces se pone full flap, pero no se puso esta vez. Ok. No se puso full flap. Pero el speed break sí. Así que nada, mi gente, listos para irnos. Aquí lo único que queda es prender el taxi light. Listo, para irnos. Release parking brake. November 378 Delta Bravo 100 Tower following the Sapsoff to East Complex. Can you take runway 36 right? Number 8 Delta Bravo, cross runway 36 left, taxi to runway 36 right, it'll be just a moment. November 32460 Sierra Honda Tower, Rogers, waiting for the IFR release. Southwest 5935, traffic will hold in position, cross runway 36 right on Juliet, and then contact ground point 8. Cross right on Juliet, 28 on the side, Delta 2965.
Southwest 1846, Thunder Tower, runway 36 right, line up the way, traffic crossing downfield. 36 right, runway 1846. Southwest 1846, bound after fast, runway 36 right, take the takeoff. Runway 36 right, yo estoy haciendo taxi por el equivocado. Estaba por el equivocado. La madre mía, que tantos camiones que se meten en el medio. Dios. Dios, Microsoft. November 32460, runway 36 left, line up and wait. November 8 Delta Bravo, RNAV 2 back, runway 36 right, clear for takeoff. Spirit 909, turn right on Juliet, hold short, runway 36 right, that's me. November 365 Echo Golf, Thunder Tower, runway 36 left, line up the way, traffic's on the 10-mile final. Spirit 909, cross runway 36 right on Juliet, and then contact ground 28. Okay. Oh, strobe light, vamos a entrar a la pista. Contact departure, 378, Theta Bravo. November 5 Echo Golf, RNAV to Coyote, runway 36 left, clear for takeoff. November 46 here, contact departure, good day. Go on departure 46 here, have a great weekend. Para los que me preguntan, a veces de los aviones que están en tierra y se meten en el medio, yo uso el simple traffic. Creo que hay uno que es mejor, no estoy muy seguro que el simple traffic, pero hasta ahora utilicé el simple traffic y no quedé muy contento con el simple traffic, so, que no quiero experimentar con otro. Voy a hacer una cuanta investigacioncita primero antes de yo tratar de inventar con otro. Pero en verdad no quedé muy contento con el simple traffic. Porque sí, claro, te pone de la IA, te pone aviones de IA en los aeropuertos haciendo movilizaciones y cosas así. Pero lo que yo tenía entendido es que tratan de ser un poquito más organizado, andan como loco. Y aparte de eso, a veces salen y a veces no salen. Otra cosa también, a veces que he notado que las aerolíneas son a lo loco. No era lo que tenía entendido, lo que yo tenía entendido era que si que trataban de replicar un poquito de las aerolíneas que tú tienes instalada. Y a veces salen aerolíneas más raras que sale JetBlue con A330, por lo menos a eso me refiero. Si todos sabemos que JetBlue no tiene A330, bueno, usualmente el 90% de los aviones que salen son A330. Madre mía, el viento ha cambiado, por eso que dicen viento variable. Pues ya yo creé el plan de vuelo con esta pista y no lo voy a cambiar. El viento ha cambiado ahora. Microsoft, por favor. Totalmente inversa, el viento estaba para acá. Totalmente inversa. Tanto así, ¿no? Microsoft, por favor, no me ande cambiando el viento así tan rápido. Ahora está cambiando, mire, está cambiando, está poniendo de lado. Sí, verdad que el viento era variable. Southwest 10 third hour, runway 36 right, line up the way, cross with turbulence. 36 right, point. Okay. Las luces van hacia la nariz. Ay, Dios. ¿Cómo odio estos botones?
Ahora sí. Wing light on. Así estamos listos. Te vaya para donde vas, madre mía. Esto tiene un pequeñito delay cuando hacemos el taxi, eso yo lo he notado. Ok, so speed brake calmados y max on auto brake. Estamos listos para despegar, mi gente. 40% para estabilizarlo. Nudos. You want to rotate? The climb positivo. Gear up. ¿Y qué te preguntó? Si yo quería estar clear para take off. Por eso que no quería irme a ver el oh. Como siempre se me olvida esto. Es algo normal en mí. Por estar mirando los wind view me estaba saliendo de la de la línea. Ok, speed brake se pueden quitar ya. Armados. Look at the flaps. Up. Cuenta hacia la. Otro mil flaps up. Speed check. Siempre me pasa por mirarlo, por estar mirando los wind view, siempre me salgo de la aproximación. Cosas, ¿no? Sí. Manuel. So wind light off, runway off. Las narices se van hacia off. Después de este punto podemos subir a los 7000. Manténme por favor los autopilot en los 7000. El cámara se puede quitar porque ya estamos en el autopilot. Entonces ahí vamos. Inclining. 10.000 pies. Voy a pasar hacia off. Team
Te puede pasar a 300 nudos. Pueden mover los wingios, tranquilos. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fastened seat belt sign. For your continued safety, we would like you to keep your seat belt fastened at all times while sitting. Ladies and gentlemen, we will shortly be passing through with food and drink. Please check the magazine in front of you for the full menu as well as our duty-free offers. Colombia. Okay, bien, so ahí vamos. Así que nada, mi gente, yo en este momento lo que voy a hacer, voy a simplemente, como dije, voy a hacer mi café como siempre. Y nos veremos en el descenso, mi gente. Tenemos unos cuantos screenshots aquí. Aquí en la playa. Quiero cantar, no dan copyright. Vamos, gente, ahí vamos. Como dije, 200 millas náuticas, el vuelo no es muy largo, es algo corto. Y yo digo, lo veremos en un momento.
Ok, mi gente, so estamos a 93 millas náuticas. Vamos a comenzar definitivamente nuestro descenso. Vamos a comenzar el descenso hacia los 10.000. Iniciar. Entonces comenzamos el descenso para no quedarnos cortos. No conozco mucho el tema. Creo que he hecho varios vuelos ya hacia acá, pero no conozco bien exactamente cómo esto está armado. Lo armé porque conecté los audífonos y ya saben que. Tenía todos los pasajeros atados porque había turbulencia. Ahora podemos quitar. Le podemos decir aquí. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fastened seat belt sign. Vamos a ver si esto quiere funcionar. Yo no comprendo esto mucho, lo de la aproximación. La 01. Como es 01. Son seca. ¿Qué tal? Ya ve, ya empezamos con la lista. No lo voy a, yo no lo voy a buscar. Pero no se está sintonizando. Pues estamos un poquito lejos para eso. He olvidado eso. setenta millas náuticas y descendiendo. Después de los 10.000 pies hay que poner, después de los 10.000 pies hay que ponerlo en estándar, pero es algo que siempre se me olvida, ¿no? No hay un día que a mí no se me olvide. Por si acaso había que comer. Cuatro millas náuticas, clasificamos un poquitín el descenso. Lo tomamos un poquito más controlado porque esto ya, porque se sigue moviendo esto. Yo lo quito y él se sigue subiendo. ¿Alguien tiene alguna razón? ¿O será ello cliqueando por error? Cliquea posible que cliqueando por error yo le dé. Descens. Sería el approach.
534 Tower, runway 27 rank, clear to land, south and land, across runway 5 drop. Please. This an approach. Y lo quitamos de estándar. 17.000 pies. Incluso ya no lo piden. Cuatro millas náuticas. Pequeño, nos quedan unos cuantos giritos acá. Bajar la velocidad ya. Un poquito de speed break. Ir a los 3000. Y cambió, ¿se acuerdan lo que le dije? Que esta cosa está cambiando solo. No tiene cansado eso. Porque entonces te cambia lo que hace que te cambie la dirección del viento. Si vas a aterrizar por una pista porque el viento está de una manera, la cambia totalmente. Flight recording, que estamos un poquito temprano, pero lo tenemos abierto ahí, lo tenemos preparado. Así que no tenemos que preocuparnos por eso después. Menos cosas que hacer para hacer para la aproximación. Sí, no había nube y de repente, ¡pum! Ladies and gentlemen, we are now descending and preparing to land. Please ensure that your cabin bag is safely stored. Make sure your window blinds are up, seats are in upright position, and your table tray is on. Okay, landing light on. Debajo de los 10.000 pies. Ahí vamos.
esta altura ya podemos quitarle un poquitico de ratio de descenso. Que descender tan abruptamente ya. Damos por los 5000. Y 40 millas náuticas. Aunque tenemos un ratio alto, pero no desciende tanto porque tenemos todavía el speed brake y tenemos que bajar la velocidad. Andamos por los 150, 250, que es lo recomendado, obviamente. Diría 29.80. 29.80. Okay. Estamos por los 3000. Speed break se puede ir. Y un primer toque de flap para mantener la velocidad. So, aquí tenemos, hacemos el viraje. $2,500, $800 estaría bien. Okay, ya podemos darle un poquito más de quito el terreno de este lado. Lo dejo solamente en este lado. Y eso es lo único que no me gusta de ese sol. No hay una lente que uno se pueda poner. Debería haber una opción porque ese sol, la suerte que no vamos a aterrizar con el sol de frente. Esa es la única suerte que no vamos a aterrizar con el sol de frente. So, aquí tenemos en caso de una miss approach. Aquí sería nuestro último. Pero después de aquí va manual. Tomamos más fly plan. Tower
Blue Streak 5648, visual 35. Blue Streak 5648 tower, wind 2907, runway 35, clear to land. Clear to land, 35, Blue Streak 5648. Shake it 279, heading 230, contact departure. 230 departure, Blue Streak 5279. Pero el spoiler se vuelve al mar. ¿Qué es lo que demonios le está pasando a esto? Se volvía más. Bueno, vamos a bajarlo armados. Medium auto break. Para el día de hoy, para nosotros. Vamos a ir preparando nuestro aterrizaje. Como dije, el escenario hacia donde vamos es modificado, está totalmente gratis en flysim.to, lo pueden descargar. Ya yo creo que ya yo he volado acá anteriormente. Y usualmente los escenarios que a mí no me gustan yo los borro de una. Y aquí no he tenido que borrar nada. Así que vamos a aterrizar. Realmente si hay un escenario gratis en flysim.to y no me agrada para nada, yo lo borro. Okay, podemos ir bajando un poquito más la velocidad, a nuestra velocidad de descenso. De flaps, para mantener la nariz baja. Tenemos speed brake armado, seatbelt on. Una vez hagamos el giro, nos vamos con toda la, con todo el resto de la de las luces. Soltando el sistema, aunque no tenemos ILS, no importa. Es totalmente visual. Que no puedo esperar a que salga la serie 40 de la tarjeta gráfica. Voy a adquirir de una, iba a adquirir la serie 30, pero es que duramos todo ese tiempo sin tarjetas y ya literalmente la serie 40 está a la vuelta de la esquina. ¿Eso para qué la compro? Eso es el aeropuerto. Creo que es ese que está allá. Yep. Kilo November Spotty, call now. Kilo November Spotty, here. Vamos a ir bajando la velocidad un poquito más. Ese es el aeropuerto que lo tenemos allá. Vamos a bajar a los 2500. Ok, so runway on, wing light on, luces hacia taxi y flaps lo tenemos en posición 2. Descendemos un poquito más los 2000. Megan 706, runway 27 left, runway 27 left.
velocidad 1.55, velocidad de descenso, flaps en posición 3. Tomamos piloto automático desconectado, tomamos nuestro control manual, seguimos con auto throttle todavía. A este punto, landing gear down, porque no estamos alineados, ¿sí? por eso decido tomar el control yo. Ok, boarding. Flaps. Conectamos piloto automático. Mantenemos. Epa, ¿para dónde vas? Cuando desconecta piloto automático es un challenge, ¿verdad? Porque es que se acelera cuando lo desconectas. No sé por qué. Estamos alineados. No perfectamente, porque el viento está bien variable, nos está dando de lado. Full flaps tenemos. Calculamos. Landing gear abajo, correcto. Tenemos dos, una blanca y una roja. Lo que andamos buscando siempre. 500. ¿Cuánto? Bajamos un poquito. Madre mía, qué tirón me ha dado el viento al final. Mira, porque cambió de repente. 80 nudos, neutral y el auto break hace el resto. Madre mía, qué tirón me dio ese viento. El aterrizaje fue bueno, fue muy bueno. Creo que vi que era 190, menos 190, 180 más o menos. No pude ver bien porque estaba concentrado en el aterrizaje, pero madrecita santísima, qué tirón me dio ese viento al final ahí. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelts on until we reach the gate. On behalf of the entire crew, we would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you for choosing to fly with us today. El viento varía demasiado. Está muy variable. Anteriormente venía desde acá hacia acá, y ahora viene el todo contrario. Está muy variable aquí el viento. Pero madrecita santísima, que tiro me dio ese viento. Y yo no lo estaba esperando. Mira, está cambiando demasiado. Pues nada, mi gente, bienvenidos a Santa Marta. No apago las luces ni nada de esto, ya saben, por el replay. Por el replay mode no vamos a apagar nada de luces ni nada de cosas, porque después vamos a tener problemas. Otra cosa que vamos a hacer es que yo creo que el jetway no está funcionando cuando llegamos a la pista. Es porque
No, Latam. Es porque nosotros entramos al jetway. So, lo que vamos a hacer es, no vamos a entrar al jetway. No vamos a quedar. No vamos a quedar así aquí. Lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar acá. Y aquí vamos a hacer replay desde acá. Y ya cuando lleguemos, entramos al jetway. A ver si por eso es que no deja de funcionar. Porque a veces cuando llegamos, funciona, y después cuando vamos a hacer el replay, cuando paramos el replay, no nos funciona. Así que vamos a hacer hacia acá. Nos vemos en el replay, mi gente. Quito mi cámara. Whoa, that was rough. I'm glad we are down. Runway 27 left, 2 4 5 runway 27 left for takeoff.
2-3-5-43, upturn short. Upturn, hold short, 2-3-5-43. Joe 4864, you're bound number 8 to go. American 938, you're bound number 9er. Blue Streak 5568, heading 230, runway 27 left, clear for takeoff. 230, 27 left, clear for takeoff, Blue Streak 57. Blue Streak 5543, runway 27 left, bottom point. 27 left, line of flight, Blue Streak 5543. More traffic, 1 across 3 miles, westbound through the field, 1800 feet, descending at 145, cross right terminal. This is for traffic, 10-6-4. Ok, so ahora sí podemos quitar todos los landing lights, strobe lights, wing, taxi light, incluyendo taxi light también, wing light, toda esta cosa la podemos quitar. Ok, mi gente, so, el aterrizaje fue bastante bueno. Dentro de lo que cabe, lamentablemente me vino una ráfaga de viento que no me estaba esperando en el aterrizaje. Y la pudimos controlar, obviamente. No crean que he sido yo ni nada por el estilo. Ha sido una ráfaga de viento que ha llegado que de verdad no me lo estaba esperando. Mira el viento como cambió. Y si se dan cuenta, anteriormente estaba cruzado. Y mira ahora cómo ha cambiado. Ok, seteamos parking brake. Y quitamos todo esto. So, miren, acá esta manga está de lado. Justamente para donde no ha empujado el avión. El avión no ha empujado para ese lado allá. Y esta manga aquí al igual. So que viene esa micro ráfaga o lo que sea, como se llame, y me empujó el aleta hacia allá. Y la, como dije, la pudimos controlar a tiempo, pero madre mía, por poquito y no lo contamos. Por poquito, y obviamente hicimos un bounce porque yo estaba al punto de abortar el aterrizaje porque estábamos bien bajo la pista. So, lo que vamos a hacer, vamos a ver si funciona esto. Hemos apagado ya nuestro avión aircraft jetway. Ya, yeah, no funciona. Vamos a ver por aquí por Ground Service Jetway Connection. Ground Viva Columbia 1123, could you please connect the jetway to the aircraft? Pushing 55, yep. Columbia 1123, the jetway is going to be connected. Aquí se funciona. Okay, perfecto, y nada. Baterías off. Piedmont 6114, traffic no factor. Ten al power. Y ahí estamos, solamente para que tenemos poder, para tener poder aquí. Y board plane. Piedmont 699, heading 230, board plane. Ok, mi gente, así que aquí estamos, hemos llegado, bienvenidos a
Santa Marta. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo video. Madre mía, yo no sabía que la torre estaba ahí. Hubiera podido hacer una vista desde la torre. Mira el viento. Como cambio momentario. Así que nada, mi gente. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá. Nos veremos en un próximo video. Las cosas se están abriendo automáticamente. Sí, sola. Bueno, qué bien. ¿Y este qué hace? Parece que alguien va a salir de aquí. Hay un avión que va a salir o algo que va a aparecer aquí. Porque aquí había toda la cosa y apareció ese avión de repente. Así que nada, mi gente. Nos veremos en un próximo video. Recuerden que me pueden escribir por Discord. Me pueden escribir por YouTube. Me pueden escribir por Facebook también. Si ustedes desean hacerme sus peticiones. Así que nos veremos en un próximo video.